Hola a todos, pues bueno, nos vamos a poner al día con lo que ha pasado con la Liga Femenina de Fútbol. Lastimosamente, pues bueno, no pude seguir al tren de los resultados, pero vamos a revisar en este video lo que pasó en los cuartos de final y en otro video lo que pasó en las semifinales y ya les voy a contar cómo terminó todo. Pues en el enfrentamiento entre Aurora y Astor, los dos equipos de Cochabamba, Astor derrotó 4-0 a Aurora en el partido de ida. En el partido de vuelta, Astor derrotó 3-1 a Aurora, ganando de ida y de visitante, pues Aurora Astor se clasificó a las semifinales del torneo. En el partido entre Oriente Petrolero y el club Always Ready, pues de visitante Always Ready derrotó 2-0 a Oriente Petrolero en Santa Cruz, y en el partido de vuelta fue paliza 10-0 Always Ready a Oriente Petrolero. Luego, partido entre Nacional Potosí y Club Deportivo Ita de Santa Cruz. En el partido de ida, Club Deportivo Ita derrotó 1-0 a Nacional Potosí en Potosí. Y en el partido de vuelta, Deportivo Ita derrotó 2-0 a Nacional Potosí en la ciudad de Santa Cruz. Y por último, Club Deportivo Bustillos Presto, que es desde Potosí también, derrotó 1-0 a The Strongets en la ciudad de La Paz, partido de ida. Y en el partido de vuelta, pues el club Bustillos Presto derrotó por 4-1 a The Strongest en la ciudad de... es de Chuquisaca este equipo, Club Deportivo Bustillos, 4-1 y terminó clasificando a semifinales eliminando a The Strongest. Pues bueno, así, eso es lo que pasó en los cuartos de final.